¡Elsa! ¿Qué pasó? Bueno, yo soy DayGamer, creador de Underfail. Bueno, creo que eso ya lo habrán descifrado por su cuenta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá en medio de un capítulo de Underfail? Bueno, es para hacerles un comunicado especial. Lograron desbloquear los episodios a color. Hermoso, perfecto. Pero eso no es todo lo que les tengo que decir. A la gran mayoría les encantó la idea de que Underfail a partir de ahora sea a color. Pero hay un pequeño grupo de gente que le gustaba el estilo a blanco y negro. Entonces decidí hacer lo siguiente. Abajo en la descripción, en la primera línea, está este mismo capítulo con el estilo de los anteriores a blanco y negro. Para que vean que yo pienso en todos y realmente, por más que sea un grupo pequeño que le guste en blanco y negro, lo pueda seguir viendo en blanco. Enfócate, cámara de mierda. ¡Puta madre que te pare! Lo pueda seguir viendo en blanco y negro. Así puede ver el capítulo a color o simplemente ver el capítulo en blanco y negro. O bueno, los dos. Me gustaría que todos los que me dijeron que les gustaría que siga siendo en blanco y negro, en el link donde está este mismo episodio en blanco y negro, me comenten después de ver los dos episodios. ¿Qué les gusta más? ¿A color o simplemente en blanco y negro? Si hay un grupo de gente que le guste más que esté en blanco y negro para no perder la esencia, como me decían algunos, en todos los capítulos voy a hacer esto. Voy a publicar el video a color y en oculto el capítulo en blanco y negro en la primera línea de la descripción. Seguramente están pensando, pero la puta madre, esto es el doble de laburo. Sí, lo es. Pero lamentablemente esto de Underfail me está haciendo mucha ilusión y quiero que todos disfruten de los capítulos. Pero a la gente que le guste más la estética en blanco y negro, me gustaría que le den una oportunidad a los dos estilos. A este, a color, y bueno, vean el de blanco y negro y ahí decidan cuál le gusta más. Y si veo a mucha gente que sigue gustándole más el estilo a blanco y negro, me va a costar más trabajo, tanto a mí como a mis diseñadoras, pero voy a realizar las dos versiones. La versión a color y la versión a blanco y negro, para así toda la comunidad esté feliz. Hay algunos que me dicen que los capítulos son muy cortos, pero tengan en cuenta de que es mucho laburo realizarlos. Y tampoco quiero dar muchísima información de golpe, sino pedacitos, que quede algo de intriga. Si fuera por mí, sacaría una película, pero no me da el presupuesto. Así que nada más que decir, disfruten mucho de este capítulo que nos llevó mucho tiempo. Difundan Underfail con sus amigos. Y a la gente que haga video reacciones, recuerden dejar los créditos y poner el link del video en la primera línea de la descripción. ¡Nada más! ¡Arranquemos! Y suscríbete, suscríbete, suscríbete. ¡Oye! ¡Entonces me mataste! ¿Por qué hiciste eso? ¡Me mató! No sabemos lo que ocurrió, pero por esa estupidez que hiciste, ahora perdió la memoria y voy a tener que contarle todo de vuelta. Bueno, no fui yo la que lo dejó a uno de vida. Bueno, solo esperemos a que regrese. Realmente, este universo cada vez logra confundirme más. Este niño realizó una ruta genocida, reseteó el mundo y luego por alguna extraña razón quedó atrapado en un bucle. Vrask, ¿quién eres realmente? Tiempo después, Sans les vuelve a explicar todo. Bueno, tuve que resumirles tres capítulos, pero creo que ya comprendieron todo. ¿Capítulos? ¿A qué te refieres? Nada. Por cierto, Tarial, esto me lleva intrigando desde que te vi. ¿Qué significa tu logo en el pecho? Es parecido a la runa Delta de mi universo, pero se nota a leguas que significa otra cosa. ¿Esto? Creo que es algo así como una premonición. ¿O era un adorno? ¿Tienes eso en el pecho y no sabes siquiera lo que significa? ¡Bueno, loco! ¿Una mujer no puede tener adornos para lucir hermosa? ¿Por qué grité? Creo que tener esa cosa en el pecho te está afectando. Como sea, ahora lo importante. Debemos recuperar tu memoria y lograr que dejes de perderla en cada reset. Tenemos que saber qué fue lo que ocurrió. Frask, no escuches a este tipo. Solo avanza hacia el final de las ruinas y accedamos al subsuelo. ¡Che, la Chara me está hablando! ¡Cierra la boca! ¡No, ciérrala tú! ¡Echarás todo a perder! No voy a ser malo, no voy a matar a nadie y no voy a absorber ningún alma. ¡No sabes lo que dices! ¡La, no te escucho! Soy de palo, tengo orejas de pescado. ¿Pero por qué no te vas a la...? Esta situación es incómoda. En fin, hay una posibilidad de que podamos recuperar tu memoria y hacerte más inteligente. ¿En serio? ¿Eh?
¿Qué? Alphys y yo estuvimos trabajando en un experimento para lograr hacer que los Temis sean más listos, ya que ocurrieron algunas tragedias. ¡Oye! ¡Soy Temi! ¡Lindo sitio para descansar! Aún no puedo quitarme esa imagen de la cabeza. El problema es que nunca fue utilizado en humanos. Quizás haya efectos secundarios, pero es lo único que tenemos. Dejaré una cruz marcada. Iré a mi universo a buscarlo. Si me apresuro, tendré una oportunidad de volver a este momento específico. Porque si vuelvo al punto anterior, me encontraré conmigo mismo y supongo que eso provocaría algunas anomalías. Además de que no pienso volverles a explicar todo de vuelta. Si la cruz sigue estando, significa que tuve éxito. Espérenme y no hagan tonterías. Y bueno, se fue. ¿En qué estábamos? Ah, sí, te tenía que ayudar a cruzar este puzzle. Oye, pero ¿no estamos del otro lado ya? Pero no recuerdo haber hecho el puzzle. Es cierto, no lo resolvimos aún. Bueno, toma mi mano. Este puzzle es complicado y peligroso. Hay que atravesar los pinchos y... ¿qué carajo había que hacer ahora? ¡Oh, polvo y una cosa rara! ¡Solo muérete de una maldita vez! ¡Oye, no seas tan rudo conmigo! ¡Oh, he vuelto! No, acabo de caer de la montaña, ¿cierto? ¡Alta caída, papu! Bueno, buscaré una salida. ¡Sans, detente! ¿Qué es lo que quieres, Ink? Te he dicho que dejes de interferir en las AUS. Sabes bien que es mi trabajo protegerlas. Deja de parlotear. Tu único trabajo es evitar las idioteces de error y Nightmare en las AUS. Pero te importan un comino las líneas temporales de los universos y todas las anomalías que sufren. Sans, entiende que las rutas genocidas y posgenocidas no son anomalías. Solo son desgracias que ocurren, pero no debemos interferir en ellas. ¿Me estás diciendo que solo un puñado de gente merece un final feliz? Al diablo las demás AUS, ¿cierto? Que todos se conviertan en polvo. ¡Mala suerte! Me da asco tu mentalidad. Sans, escúchame. Si intentas cambiar una ruta o arreglar una anomalía, puedes provocar 10 más. Es demasiado riesgoso lo que intentas hacer. Prefiero causar 10 anomalías y lograr un final pacifista que quedarme de brazos cruzados con mi pincelito mágico mientras todo se convierte en polvo. ¡Piérdete! Sans. Ya he vuelto. Bien, la cruz sigue ahí. Perfecto. Traje la jeringa. ¿Dónde están? ¿En serio? ¿En serio? ¿De vuelta tengo que contarles todo? En fin, me merezco un descanso. Los esperaré aquí. Espero que la jeringa funcione correctamente, porque me voy a volver pelotudo explicándoles todo cada vez que decidan suicidarse. Todos en este universo deben ser así. O eso supongo. Quizás cuando recupere su inteligencia pueda contarle algunos chistes. Frask recuperará su memoria. Pero no solo eso, también recuperará su inteligencia. Eso es... ¡perfecto! 300 años de sufrimiento. Nunca imaginé que el trato que hice con ese idiota me traería tantas terribles consecuencias. Solo debía realizar la ruta pacifista y así yo sería libre. La emoción que tuve cuando Tarian se suicidó en los pinches por primera vez fue sensacional. No la mató él, se mató sola, se suicidó. La ruta pacifista seguía en pie. Si recogía el alma, me volvería invencible. Con un alma de monstruo jefe realizaríamos la ruta pacifista en segundos. Pero el idiota jamás me escuchó y solo moría, y moría, y moría. Pero ahora mis plegarias fueron escuchadas. Será muy riesgoso, solo tendré una oportunidad. Pero la aniquilación de los humanos y los monstruos finalmente se llevará a cabo. Y no solo eso, gracias al idiota de Sans, podré tener acceso a todos los universos y destruirlos por completo. ¡Ja, ja, ja!